tal? ¿Todo bien? Vale, ¿qué pasa, chavales? Un nuevo vídeo, tenemos aquí un nuevo gameplay. En este caso no es un gameplay. Y bueno, quiero deciros que aquí estoy yo. Espérate un segundo, ya si pongo el color normal, ¿no? Para que, no sé, haya un poquito más de realidad. ¿Qué pasa, chavales? Un nuevo vídeo, tenemos aquí en este caso un especial 400 suscriptores. Y bueno, muchísimas gracias. Y antes que nada, antes de que me notéis raro, y bueno, pues deciros que estoy un tanto nervioso, pues porque nunca me he puesto cara a cara con una cámara, ni me he puesto a hablarte directamente a ti, que estás ahí detrás, me imagino. Y bueno, pues deciros que eso, ¿no? Que muchísimas gracias por los 400 y pico suscriptores en el canal, los más de 1400 followers o personas que se encuentran en mi Twitter. Y bueno, pues deciros que yo jamás pensé que iba a llegar tan lejos, que iba a llegar a tanta gente. Realmente yo siempre he sido un chaval que ha subido poco, y lo poco que ha subido pues he intentado hacerlo bien, o mínimo ofrecer un buen entretenimiento, que la calidad no sea la mejor posible, pero bueno, entretener, que es al fin y al cabo lo que vienes tú a YouTube, ¿no? A recibir información, no creo, más bien vienes a ver algo que te guste. Exactamente, hay un catálogo muy amplio de videojuegos, blog, moda, muchísimas cosas diferentes, y bueno, pues que tú vienes a entretenerte, como he dicho antes, a lo que a ti te mole realmente o te apetezca en ese instante, ¿no? Y bueno, pues yo ahí es donde me quiero introducir, ¿no? Quiero ser parte de tu entretenimiento en el mundo gamer o videojuegos, o cosas divertidas o cosas especiales, no sé, ¿no? Principalmente videojuegos, ¿vale? Lo que realmente a mí me llena, castear un videojuego. Y básicamente porque mi estilo de hablar muy rápido, pronunciar bien, un módulo regular alto y una buena cantidad de tecnicismos o palabras así un tanto complicadas y complejas, y soltarlas con toda la naturalidad del mundo y con toda la rapidez posible, bueno, pues es algo que yo en el mundo hispano no lo he visto, ¿no? No conozco ningún gamer que hable rápido ni que haga cosas, no sé, es mi propia personalidad, me sale así, ¿vale? Y bueno, pues si realmente la comunidad americana, que es la más amplia, la mayoría de personas pues hablan rápido y te quedas flipado en plan diciendo: oh, chaval, en inglés, qué calidad de tío. Y a lo mejor está diciendo cuatro tonterías, pero como las dice... ¡Oh, no, el móvil! Pero como las dice bien, bueno, pues yo simplemente me crié en YouTube básicamente desde los 14, 15 añitos viendo la comunidad americana, por eso es que hablo más o menos inglés. Y bueno, pues yo creo que de ahí es de donde nació mi personalidad audiovisual, que es la que intento transmitir pues en todos los vídeos, de hablar rápido, hablar claro y bueno, sin decir tacos y cosas por el estilo. Y creo que eso puede molar, ¿no? Puede molar en la comunidad hispana, ya que, como he dicho antes, no lo he visto, ¿no? Y bueno, pues ya que me sale, pues lo utilizo, ¿no? Y bueno, ya que os he explicado más o menos mi personaje, personalidad dentro de este mundo del entretenimiento, pues ya sí quiero ponerme un poco más personal, ¿no? Y deciros que muchísimas gracias por estar ahí desde el día 1, a todos los que muy bien sabéis que habéis estado. Y bueno, pues ya sabéis que yo he pasado por diferentes épocas en las que no he subido nada, pues porque, bueno, he tenido complicaciones como todas las personas normales, pero luego siempre he terminado levantándome. Y bueno, pues ya sabéis, no quiero daros la chapa más, quiero ofreceros unos cuantos minutitos de información. Y bueno, pues yo creo que ya está muy bien, y deciros que, repetiros que muchísimas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias por todos los likes, muchísimas gracias por todas las interacciones a diario que tenéis conmigo, más personalmente en Twitter, ya que, bueno, yo a YouTube le dedico el tiempo necesario pues para publicar el vídeo, editarlo y todo el tema, pero yo realmente no paso tiempo de contacto personal en YouTube. Yo simplemente ofrezco, recibo, contesto los comentarios, pero bueno, yo donde realmente me muestro es en Twitter haciendo el tonto con fotos de la bici. Bueno, algunos ya habéis visto mi cara por el Twitter, pero bueno, ya que es la primera vez que llego a 400 suscriptores, esperemos que la última, que no bajemos, pues yo creo que ya sí ha llegado el momento de un contacto más visual, más personal a través de la cámara. Y bueno, pues ya, me despido ya, porque ya lo que estoy diciendo son tonterías. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias, like, favoritos, suscribiros, compartidme con vuestros amigos. Y bueno, pues que si os gusta mi cara, pues puedo empezar a introducir en el canal 2.0, grabarme mi carita en una esquina mientras juego y comento a la vez. Eso sí, con los cascos, ya que el audio de la cámara pues no creo que sea lo suficientemente bueno como para poderlo introducir en el mundo visual de YouTube, que más o menos quiero ofrecer calidad, ¿no? Ya que puedo y tengo las herramientas necesarias, pues lo hago. Y todo el mundo contento, todo el mundo bien. Y nada, chicos, lo dicho, ¡hasta luego! Bueno, chavales, pues ya sigo un poquito más personalmente después de toda la chapa que os acabo de meter. Y bueno, pues ese vídeo, pues que quiero que, bueno, pues transmita realmente lo que siento.
Pero bueno, ya si es un punto más personal, bueno, es raro, nunca me he grabado así con la cámara mirándome justamente encima. Bueno, pues quiero daros las gracias y bueno, pues espero pasar mucho más tiempo junto a vosotros. Espero crecer, ¿no?, en el mundo este. Y nada, deciros que tenéis Talent Crazy para rato. Y bueno, pues que yo soy la persona que está detrás del perfil de Talent Crazy. Y bueno, pues deciros que me hacéis muy, muy, muy feliz, ¿no? Siempre, como yo siempre he dicho así entre mis amigos, para explicarle más o menos lo que es el tema de YouTube. Bueno, es básicamente como cuando eres pequeño y el día de tu cumpleaños todo un mundo que no conoces y muchas personas que no conoces te dejan un felicidades en tu caja de comentarios en Twenty, en Facebook, en Twitter o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Y a ti, pues, gente que no te conoce ni tú tampoco la conoces a ella, pues te hace feliz, ¿no? Te alegra el día. Pues eso es básicamente lo que pasa en el mundo de YouTube, pero a diario y de un modo mucho más abundante, ¿no? O sea, simplemente gente que tú no conoces y que de repente te deja un mensaje en Twitter y te dice: tío, eres la caña, me has hecho muy feliz, me has entretenido y haces un buen material de calidad. Y bueno, pues tú te quedas un poco como diciendo: tío, no te conozco de nada, pero realmente me llena como persona, ¿no? No tanto a nivel ego de decir: oh, soy un fucker y wow, he hecho un contenido que alucinas. No, ya no es ese modo. Directamente yo es que ese modo no lo he tenido nunca. Yo simplemente lo recibo como una buena noticia a nivel personal de decir: ostras, chaval, haciendo algo que realmente me gusta, me lo paso realmente bien y encima hay mucha gente que me lo agradece y que encima están como locos detrás mía diciéndome que haga más y que mucho, mucho más. Y bueno, deciros que eso llena mucho como persona, es una experiencia que realmente recomiendo a todo el mundo que quiera introducirse en el canal. Bueno, en el canal no, ya sí, en YouTube o en todo el mundo audiovisual. Siempre el calor de la gente que está ahí detrás tuya apretándote las tuercas para que hagas más y se entretengan más. Deciros que es algo muy bonito, muy recomendable y bueno, pues que si tenéis ganas lo hagáis. Creéis contenido, un contenido más o menos de calidad, por lo menos intentarlo, ¿no? Y bueno, a la mínima que alguien te llegue siempre vas a tener esa recompensa que es el cariño, ¿no?, que vosotros transmitís y que yo ya me quedo realmente sin palabras para poderlo agradecer. Y aún así todo es que soy prácticamente desconocido, o sea, 400 personas en el canal y 1400 en Twitter. No me imagino la felicidad que deben de tener gente que realmente tiene miles y miles de personas tanto en su canal como en Twitter. No lo sé, debe de ser un paraíso y bueno, pues deciros que yo tengo esa sensibilidad que sí, que yo, no sé, realmente me llena como persona teneros ahí. Y nada, chavales, ya sí, un abrazo muy fuerte, clicad favoritos, comentarios, compartidlo con vuestros amigos y nada, desde dentro ya, desde mí, muchas gracias por todo y nada, lo dicho. Termino el vídeo justamente como lo he comenzado diciendo que tenéis Talent Crazy para mucho, mucho, mucho rato. ¡Hasta luego!